Bueno, pues ya vamos teniendo a los primeros que van llegando. Hola María, ¿qué tal? Ya somos seis. ¿Cuántos corazoncitos? ¡Qué bien! Besitos, besitos. Uy, un enfado por ahí. ¿Cómo es eso? Pues empezamos bien. Bueno, ya somos 10, 9. ¿Cómo es esto? Que la gente se va marchando. En vez de llegar más, cada vez os vais marchando. Bueno, buenas tardes, chicas. ¿Qué tal la semana? Bueno, ya tengo a mi Vanessa, ya tengo a mi María. Pues ya, fíjate, ¿para qué queremos más? Venga, chicas, iros animando. Que tenemos que empezar la clase. Y hoy no nos podemos demorar. Porque hoy tenemos que empezar primero con las medidas. Tenemos que medir para poder hacer los patrones de pantalón, hacerlos bien. Y es muy importante las medidas. Esta tarde os he subido una publicación, no sé si ahora lo podremos ver aquí, de una compañera que hacía o nos hablaba de cómo hacer rectificaciones, pues dependiendo de si tenemos más culo, tenemos menos culo. No sé si por allí por América decir culo está bien o no está bien. Aquí, bueno, lo decimos pompi. Pero bueno, el culo y el pompi es lo mismo. Y cuando se tiene gordo, pues ahí está. Y no se puede disimular. Por más que queramos, o nos lo tapamos, o no hay manera. Pero claro, si hacemos los patrones con medidas estándar. Yo que de por sí tengo problemas de cadera, porque soy ancha de caderas y tengo bastante pompi. Siempre, toda la vida, aun estando muy delgadita, siempre he tenido ese problema. Yo me compraba los vaqueros, los denim, y siempre tenía el mismo problema. Y es que si me quedaban bien de pompi, a la hora de la verdad, la cintura siempre me quedaba ancha. Me cabían dos o tres manos, inclusive dos puños. Mi madre, que era modista, me los arreglaba. Pero oye, si podemos evitar el que un pantalón tengamos que meternos en arreglos, pues como pasa con las blusas, como pasa con los vestidos, mejor que mejor. Y aquí estamos para eso. Como ya os dije y os vengo diciendo, este sistema es un sistema de alta costura, con lo cual las prendas tienen que quedar perfectas. Y si no quedan perfectas, pues ya no es de alta costura, está claro. Bueno, pues venga, vamos a empezar, porque ya tenemos a 29. Y ya según vayan llegando, iremos viendo. Bueno, lo primero son los materiales, como siempre, que os vengo diciendo. La cinta métrica, la más importante a la hora de tomar las medidas. Aquí la tenemos. Vamos a bajar un poquito para que vayáis viendo la mesa de trabajo. Ay. A ver si lo podemos ver. Antes lo tenía bien colocado. Ay. Un poquito más para arriba o un poquito más para abajo. Así me traslado un pelín para acá. Para no salirme. Bueno, lo primero tenemos. No quiero que deslumbre. La cinta métrica. Papel, hoy vamos a hacerlo con papel craft, papel estraza, también se llama. Mirad, os he venido diciendo todo este tiempo que no necesitábamos nada más que esta regla. Una regla lo suficientemente larga. Esta mide 60 centímetros, ¿eh? Esta es primordial.
¿Queréis tener la francesa? Yo tengo esta. Esta es una francesa. Luego tengo un sismómetro que no sé dónde anda. Algún día lo encontraré. Pero bueno, de momento para hacer curvas yo las hago a mano alzada o con esta regla. Pero chicas, para hacer el patrón de pantalón necesitamos una escuadra. Esta sí que os digo que es necesaria, para hacer el patrón de pantalón. Y bueno, los lápices, calculadora, porque vamos a necesitar la calculadora o hacer las cuentas a mano con lápiz, cabeza y papel. Pero bueno, si no queréis, yo tengo esta calculadora. Y si no, ya sabéis, en el móvil, los móviles de ahora ya todos vienen con la aplicación de la calculadora. ¿Vale? Vale. Pues ya, con esto vamos a pasar a tomar las medidas. Aquí tengo el maniquí. Voy a direccionar para que lo veáis. Un pelín, nada más que un pelito. Ahí. ¿Vale? Vale. Pues mirad que para tomar las medidas para hacer los pantalones van a coincidir en todo o en casi todo con las medidas de la falda, ¿vale? Tanto en eso como en las particiones, salvo lo que va a ser para hacer el tiro del pantalón, que es lo que se complica un poquito más a la hora de hacer estos patrones, y es el tiro del pantalón. Entonces, lo primero que hacemos, una cosa os voy a decir, para no salirme fuera de lo que es el área de trabajo, yo voy a hacer estos patrones a escala, pero vosotros no os tiene que afectar en nada, porque como bien os he venido diciendo, yo por ejemplo estaba haciendo los patrones con una medida de una talla 40, una talla 36, y vosotros vais a hacerlo con las medidas que vosotros tengáis. Entonces, yo para que se pueda ver bien, lo voy a hacer a escala. O sea, quiere decirse que lo voy a hacer más pequeño para que entre dentro de lo que es el plano de la cámara, no salirme fuera de plano y que lo podáis ver perfectamente. Bueno, pues lo primero es tomar las medidas. Como siempre, tomar el contorno de cintura, ¿eh? Apuntáis el contorno de cintura y luego habrá que hacer todo lo que es alrededor de la cintura. Bien pegadito, bien pegadito. La zona más estrecha. Lo apuntáis y luego tendremos que hacer la partición de la octava de cintura como siempre. Ya sabéis que en este método es la octava de cintura. Después, pasamos a medir el alto de cintura y el contorno de cintura. Ya sabéis, el alto de cintura hasta la zona de la cadera. Perdón, el alto de cadera desde la cintura hasta lo que es el contorno de cadera, a la zona más gruesa, y lo apuntáis. Apuntáis vuestro alto de cintura o el alto de cintura de la persona a la que le vayáis a hacer el pantalón. Contorno de cadera. Ya sabéis, la partición. Primeramente se hace el contorno de cadera, la zona más ancha de la cadera, todo alrededor, según estáis viendo. Mirad. Vamos a hacerlo para que lo veáis bien. Se me ocurre, chicas. A ver, si puedo. Es que quiero que lo veáis, conchos, jolines, lo que es aquí, la zona más gruesa de la cadera, ¿vale? El contorno de cadera. Espero que se esté viendo bien, ¿vale? Lo apuntáis y haremos la partición de la cuarta de cadera. Ahora vamos a pasar a las dos medidas que son especiales para hacer los pantalones. La primera, es la medida de entrepierna, que mira, va desde la cintura, hasta la parte donde se juntan las piernas o donde tenemos semejante parte, ¿vale? Esto es la medida de entrepierna. Y tenéis que apuntarla, ¿vale? Y la segunda medida importante a la hora de hacer el patrón de pantalón es la medida de cuerpo, que va como la medida de entrepierna desde, a ver si se ve. Empezamos aquí por la parte de delante,
pasando por entre medias de las piernas, tenéis que abrir las piernas, pasando por el bombi, hasta la cintura al otro lado, ¿vale? De la cintura. ¿Veis? A ver, no sé si lo veis bien. Doy la vuelta para que lo veáis bien. Mirad, ¿veis? Va de un lado al otro, ¿vale? Pasando por entre medias de las piernas. Esto se llama, esta medida se le llama cuerpo. Apuntad. Cuerpo, entre pierna, de aquí hasta donde se juntan las piernas, ¿eh? Pasamos por debajo, por entre medias de las piernas, hasta la parte trasera de la cintura, y esta ya es la medida de cuerpo, ¿vale? Estas son las dos medidas que hay que tomar. Luego ya, una vez tomadas estas medidas, tomamos los largos. Podéis tomar el largo de rodilla, aquí como el maniquí lo tiene, largo de rodilla, largo de tobillo, que es el largo total. ¿Vale? Bueno, pues ya con esto nos pasamos ya a lo que son los contornos de rodilla y el contorno de tobillo, ¿eh? Para poder hacer lo que es un pantalón ajustado. Este pantalón inicial, cuando lo hagamos con las pinzas, va a ser un pantalón totalmente ajustado, o sea, para hacer un pantalón tipo leggings, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es el trazado. El trazado y las particiones, claro está. Ahí yo creo que se va a ver bien. Yo creo que ahí se va a ver bien. Bueno, pues vamos, chicas, a hacer nuestro. Vamos con las particiones. La primera partición, como ya sabéis, es la partición de la octava de cintura. Y vamos a repasarla. Vamos a ver. Conectada ya, profe. Aquí. No ves nada, piano voy. Pues inténtalo con el teléfono. Mañana, todas las que no hayáis podido verlo, no os preocupéis, que según terminemos la clase voy a subirlo a YouTube, ¿vale? Para que no tengáis ninguna dificultad y podáis ver perfectamente el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con las particiones. La primera partición, como ya os he dicho, es la de la octava de cintura. Entonces, cogemos las medidas de la cintura. Vamos a coger 64, que es lo que mide la cintura de la talla 36. Ya os digo que yo lo voy a hacer a escala. Entonces, van a ser medidas más chiquititas. La primera partición es la mitad, ¿vale? ¿Veis? Que lo cojo, lo doblo hasta la medida. En este caso 64, he elegido 64. A ver, nos va para acá para que lo veáis. Y lo pongo a la mitad. Y esta es la mitad. La segunda vez que lo parto, ya tenemos la cuarta. Y la tercera vez que lo parto, ya lo sabéis, tenemos la octava. ¿Vale? Son tres veces lo que se parte. Para hacer la octava de cintura, son tres veces lo que se parte. Y efectivamente, son 8 centímetros lo que tiene que dar. ¿Vale? Bueno. Luego tenemos la medida del contorno de cadera. La medida del contorno de cadera, pues hay que partirla en cuatro partes. Entonces, vamos a decir que mide 80 de cadera. ¿Vale? La partimos una vez, la mitad, y otra vez la mitad, ¿vale? Y entonces la cuarta del contorno de cadera nos daría 20 centímetros, en el caso de que tuviese una cadera de 80 centímetros.
Y luego ya tenemos lo que es el contorno de rodilla. Vamos a decir que la rodilla nos mide, no sé, 40 centímetros. Igual es mucho, pero bueno. Contorno de rodilla, lo medimos a la mitad y tenemos 20. Y luego de tobillo vamos a decir que tenemos 10. ¿Eh? También el contorno de tobillo lo dividimos a la mitad. Vamos a darle 20. Y tenemos 10 centímetros, ¿vale? Esas serían las medidas y particiones. Y ahora ya vamos a comenzar a hacer el trazado. Pues bien, con la medida de entrepierna, ¿os acordáis? La que iba desde la cintura hacia donde se juntan los pies, las piernas. Con esa vamos a hacer, con esa medida y con la medida del contorno, la cuarta del contorno de cadera, vamos a hacer un cuadrado, ¿vale? Entonces, tenemos de entrepierna 11. Son 11 porque yo lo voy a hacer a escala, ¿vale? Pero a vosotros os tiene que dar más. Y otros 11 de contorno, de la cuarta de contorno de cadera. Y yo voy a hacer ahora un cajeado cuadrado. De momento voy a utilizar esta reglita porque es más chiquitita y se ve bien. Creo que se está viendo bien hoy, ¿no? Los trazados. El otro día me dijo una persona que no se veían bien los trazados. Bien. Pues aquí ya tenemos el primer encuadre. Fijaos. Ahora vamos a hacer una cosa. Esfuerzo por lo que os he dicho que vais a necesitar la calculadora. Y es la medida. Esta, que es la cuarta parte del contorno de cadera, lo vamos a dividir en tres partes. Por eso os digo, esto no lo podemos hacer con la cinta métrica. Necesitamos hacerlo o bien dividiendo, como nos enseñaron cuando éramos chiquititos en el colegio, o bien con la calculadora. ¿Ven? Pues entonces, esta medida la tenéis que dividir en tres partes, ¿vale? Y con la medida que os dé, vamos a hacer dos señales. Una aquí. Perdonad. Lo vamos a dividir en seis. Esta medida la dividimos en seis y os voy a decir por qué. Para hacer el patrón delantero se divide en seis. Y para hacer el patrón trasero, se divide en 3, ¿vale? Entonces, esta medida la vamos a dividir en 6. Acordaos, ¿eh? Esto es un sexto, va a ser, que son 2 centímetros, en este caso. En mi caso, en vuestro caso va a ser mucho más centímetros, claro. Y mirad, y esta misma medida la vamos a trasladar aquí. ¿Vale? Tenemos dos puntos, este y este. Este no lo tenéis en cuenta porque me he equivocado. Y mirad, ahora lo que voy a hacer. Voy a hacer una curva. Eso es lo que nos va a dar el tiro delantero del pantalón. ¿Vale? Ya sabéis, se divide en seis partes. De aquí, aquí, esta medida la dividimos en seis partes. Bien. Pues ahora, desde la medida del sexto hasta aquí, lo vamos a dividir a la mitad. ¿Vale? Y esta medida la vamos a trasladar todo lo largo. Bueno. Yo voy a redondear. Ahí. Y vamos a trazar una línea vertical.
para dar el largo del pantalón. En mi caso, yo del largo total tengo de largo. Lo vamos a hacer desde arriba del todo, ¿eh? Porque el largo siempre se toma desde la cintura, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Desde arriba del todo, vamos a dar el largo de rodilla. Y el largo total, o largo de tobillo. Yo ya sabéis, como siempre, lo hago así para sacar dos puntos y unirlos. Que se puede hacer también con la escuadra. Pero bueno. Entonces, trazamos. Dos líneas. ¿Eh? Esta es la de la rodilla y esta es la del tobillo. Entonces, si queremos hacerlo que nos quede ajustado, con el contorno de la rodilla dividido a la mitad y haciendo centro aquí, en este punto, donde se juntan las dos rectas, la vertical y la horizontal. ¿Vale? Ahí en ese punto damos, señalamos y señalamos. Y entonces, con el contorno de tobillo a la mitad, hacemos lo mismo en el punto de abajo. Marcamos y marcamos. Y unimos. Os dais cuenta, y si no os dais cuenta, ya os lo digo yo, que nos está quedando, salvo por la parte de arriba que todavía no hemos hecho las pinzas de la entalladura, nos está quedando lo que es un patrón ajustado, ¿vale? Desde lo que es la cadera a la rodilla y de la rodilla al tobillo. ¿Vale? Bueno, mirad, ahora os explico una cosa. Si yo ahora uno aquí, que también lo puedo hacer, nos quedaría ajustado, pero no tanto, ¿vale? Si yo uno estas desde lo que es la cadera hasta el tobillo, ¿vale? Si yo ahora lo hago tal cual, inclusive si le doy unos cuantos centímetros más, para que no nos quede tan ajustado en la parte de abajo, ¿eh? Tal cual está, este pantalón es un pantalón tipo saco. ¿Por qué? Pues porque por la parte de arriba no tiene entalladura. Entonces, tal cual está, le podéis dar unos cuantos centímetros más, ¿eh? Y ya os entra perfectamente porque de aquí a aquí es lo que mide vuestra cadera y se supone que es la parte que más mide de vuestro cuerpo, ¿eh? De la parte de abajo. Entonces, ya lo único que tendréis que darle son los centímetros de margen o los centímetros que vosotros queréis que tenga a la hora de llegar al tobillo, que hombre, por comodidad, siempre un poquito más ancho que lo que es la medida del tobillo, porque la medida del tobillo es muy estrechita. Le dais unos cuantos centímetros aquí arriba para lo que es hacer un dobladillo. Le metéis una cinta y este pantalón es el pantalón que yo utilizo en el verano. Lo que ocurre es que en este caso lo hemos hecho hasta abajo, que también lo podéis utilizar así, o inclusive un poquito por encima de lo que es la rodilla y tenéis un pantaloncito corto para estar por casa o para ir al campo, para ir a la piscina. En fin, un pantalón cómodo, ¿vale? Bueno, pues ahora ya vamos a hacer lo que es la entalladura. Y la entalladura ya en este caso la hacemos igual que con la falda, ¿vale? Y es
con la octava de cintura, señalamos. Perdón, me falta una cosita y es fijar lo que es la altura de cadera, como en la falda. En este caso, a ver si la veo. ¿Vale? Porque es hasta ahí, hasta donde va a ir la pinza, como hacemos con la falda. Entonces, fijamos lo que es la altura de cadera, hacemos una recta. Y ahora ya sí, con la octava de cintura, marcamos y hacemos el primer punto. Y luego ya sabéis, fijaos, lo estoy haciendo al revés. ¿Os acordáis que cuando lo hacía con la falda empezábamos a partir de la zona del centro? ¿Vale? Bueno, aquí no se puede porque es que aquí la zona del centro es la que corresponde con el tiro. Por eso lo estamos haciendo al contrario. ¿Vale? Entonces, hallamos la mitad y ya sabéis, con la octava de cintura a la mitad, marcábamos un punto y marcábamos otro. Bajábamos, aquí teníamos ya lo que era la pinza. Y aquí lo que es la zona de la cadera. Y ya tenemos hecho el patrón de pantalón tipo. Este es el delantero. Ya veis, el delantero, salvo por esta parte de aquí, que ya os he dicho, se divide en 6 partes, no hay ninguna dificultad, ¿eh? Se da la medida de la sexta parte de lo que es la cuarta parte del contorno de cadera, ¿eh? Hacemos el trazado de lo que es la curvatura, ¿eh?, de la entrepierna, luego la mitad, ¿eh?, desde la mitad bajamos una recta perpendicular, ¿eh?, todo lo largo para dar el largo del pantalón, ¿eh? Y luego aquí la medida de lo que es la rodilla, mitad y mitad hacia un lado, ¿eh?, la mitad de rodilla y luego a la mitad hacia un lado y hacia otro, y lo mismo en lo que es el tobillo, ¿vale? Bueno, pues ahora este lo vamos a reservar para hacer el patrón de la espalda. Lo necesitamos porque vamos a tener que tener esta medida, ¿eh? Vamos a necesitar esta medida de aquí para poder hacer el tiro de la parte de detrás. Vale, bueno, lo vamos a coger el otro papel. Mirad, aquí ya no sé si se va a ver bien, pero yo he partido el papel a la mitad, ¿eh?, a la mitad, y he hecho una recta todo a lo largo, ¿eh?, y luego he calculado un poquito más. Veis, no sé si se verá, ¿eh?, que de aquí a aquí me va a sobrar un poquito de papel, porque siempre, por muy poco que tengamos de pompi, siempre tenemos pompi, ¿eh? Por poco que se tenga, entonces siempre el pantalón de espalda siempre va a quedar más largo que el pantalón delantero, el patrón delantero, ¿vale? Siempre. El patrón de espalda siempre va a quedar más largo. Y luego otra cosa es que siempre va a tener cierta inclinación. Entonces, al tener cierta inclinación, se va a desviar. Entonces, es mejor calcular a la mitad del papel para que no quede cortas. Este, en este caso, es un papel pequeño, pero en el caso, por ejemplo, de que lo hagáis vosotros, va a ser un papel más ancho. Bueno, pues siempre calculad a la mitad, ¿eh?, para que eso no os ocurra. Porque si no, al final, pues vais a tener que aplicar aquí un trozo de papel para poder seguir haciendo el patrón. Y ya, pues, es una molestia.
Pues bien, vamos a ver, yo voy a calcular más o menos de pierna, cuerpo, a ver, son el contorno 11, 11 más 3, 14. Siete. Mira, voy a empezar a partir de aquí. Hacerlo. 7, 7, 14. Sí, a partir de ahí voy a empezar a tomar las medidas. Dar un poquito de agua, la boca seca. No sé si me va a dar el papel, espero que sí. Bueno, pues a partir de aquí voy a fijar las medidas de la cuarta del contorno de cadera, que son 11 centímetros. ¿Os acordáis que antes os hablé de dividir entre 3 y dividir entre 6? Bueno, pues esta medida, que antes la dividimos entre 6, la vamos a dividir entre 3. Y lo que nos va a dar, mirad, vamos a hacer una señal aquí y otra señal hacia arriba. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿vale? Que es lo que nos va a dar la curvatura de lo que es el tiro. Mirad, esta es la parte un poquito más difícil, pero tampoco es que más difícil. Ahora vamos a tomar la medida. Vamos a medir desde aquí, ¿vale? Tenéis que ir bordeando despacito, despacito, muy despacio y medir hasta arriba. Entonces, ahora, esta medida, ¿os acordáis del cuerpo? La medida del cuerpo. Bueno, pues esta medida se la vais a restar a la medida del cuerpo. Yo en este caso, esta medida son 12. A escala son 12. Y el cuerpo, la medida de cuerpo son 29. Entonces, a 29 le resto 12 y me dan 17. Por eso lo digo, ¿lo hacéis a mano o con calculadora? ¿Vale? Entonces, son 17. Bueno, pues con la medida de 17 tenéis que hacer la misma operación que hemos hecho antes, ir bordeando, bordeando, hasta que lleguéis al punto este de aquí, ¿vale? Este punto de aquí, ¿lo veis? Vais bordeando, bordeando, bordeáis, bordeáis. Y cuando lleguéis al punto ese, tenéis que hacer coincidir el 17 con esta línea que tenemos prolongada hacia arriba, ¿vale? Por eso he hecho la línea que cruza, la línea que va desde arriba hasta abajo, ¿eh? Y aquí el cruce. Bueno, pues tenemos que hacer coincidir el 17 y donde coincida marcamos un punto en la línea que sube, ¿vale? Y ahora ya trazamos una recta desde la curva hasta el punto. Y ahora veréis por qué vamos a necesitar el cartabón. Porque ahora ya aquí sí es lo que os digo, ¿eh? Que como veis, los patrones que nos venden por ahí o que nos quieren hacer pasar, que es este mismo patrón, este patrón repetido con más largura a la parte de arriba. Así no son los cuerpos, es lo porque lo que he dicho, lo que os he dicho antes, la publicación que os he dicho antes,
No sé si podré verla. La voy a buscar. A ver si se ve. ¿Veis esto de aquí? Esta publicación. No sé si se verá bien. ¿Sí? Que os pone que unas personas tienen más entrada la parte de lo que es la cintura. ¿Eh? Tienen la cintura más metida o tienen más tripa. ¿Eh? Que cada una tenemos un cuerpo. ¿Veis? Cuando es más metida, si os dais cuenta, si os fijáis, no sé si se verá, ¿eh? Sube más hacia arriba, o sea, tiene más inclinación. ¿Eh? El patrón tiene más inclinación. Por eso es que aquí se inclina. Si esto no lo hacéis sobre patrón, lo vais a tener que hacer sobre tela. Y si sobre tela no le habéis dado la suficiente suba, ese pantalón os va a quedar corto. ¿Vale? Entonces, es muy importante esta parte de aquí que os quede bien clara. ¿Eh? De que cada uno, esta medida la vamos a tener distinta. Que a unas personas nos va a subir más y a otras personas nos va a subir menos. ¿Vale? Y que va a depender de todo. Va a depender de la cantidad de culo que tengas, de la cantidad de cadera que tengas, de si tienes más o menos cintura. Todo va a depender. Para que ese pantalón te quede bien o te quede mal. Entonces, ahora ya sí, con el cartabón, la cuadra, ¿eh? La situamos en esa recta que hemos hecho. Y entonces trazamos la recta. Ya os digo que no sé si me va a dar, ¿no? Porque aquí vamos a volver a hacer lo mismo de antes, ¿eh? Y va a ser traspasar la medida de la cadera, que son 11. Fijaos, me falta un pelín. Nada, muy poquito. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser obviar ese milímetro que hay. ¿Eh? Y voy a juntar este punto, que es el punto de la medida de cadera que hemos hecho antes, con la medida de cadera. Y ahí ya vamos teniendo el trazado, ¿veis? Que no es totalmente recto. ¿Se os dais cuenta? No es totalmente recto el pantalón. ¿Por qué? Pues porque esta señora o señorita pues tiene su pompi. Entonces, si os fijáis en esa publicación, si luego podéis verla, vais a ver que hay una transformación en la cual a este mismo patrón le han dado de aquí, de la parte de aquí, le han abierto y le han dado para subirlo y para darle la inclinación que le falta, ¿vale? Entonces, nosotros ya directamente lo vamos a hacer, con lo cual este patrón va a quedar perfecto. No va a hacer falta que hagáis luego después ningún tipo de transformación sobre la tela. Bien, bueno. Pues ahora vamos a hacer lo mismo de antes, nada más que ya no vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes desde aquí, ¿eh? Sino que lo vamos a hacer desde aquí, porque ya lo que vamos a tomar en consideración son los largos, ¿eh? Si lo hacemos desde aquí no nos va a dar igual, ¿vale? La medida no va a ser la misma y nos va a quedar corto el pantalón. Entonces, las medidas las tenemos que tomar sobre el patrón que hicimos antes y decir, desde lo que es el tiro, son 15 centímetros y 34 centímetros. Aquí fijamos 15, que es la medida de donde va a ir la recta de la rodilla, y 34 centímetros que va a ser el largo total. 34
y 15. Y trazamos las rectas. Y ahora sí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Con la medida del contorno lo podéis medir desde aquí, ¿eh? Lo podéis medir desde aquí o desde las medidas que tenéis. Son 8. A la mitad, para dar la mitad hacia un lado y hacia el otro. Marcáis un punto y marcáis otro. Y ahora abajo eran 6. Así que hacemos lo mismo. Marcamos un punto y marcamos el otro. Y unimos ya. Ya sabéis lo que os he dicho antes. Aquí ya tendríamos el patrón tipo saco. Quiere decirse la parte de arriba, ninguna forma. Simplemente, tal cual está. Si queremos hacer, por ejemplo, un pantalón tipo ciclista, lo cortamos a lo que es la medida de la rodilla, ¿eh? Y ya tenemos el pantalón. Le ponemos arriba lo que es una cinta o una goma y ya tenemos el pantalón, ¿vale? Que no queremos que tenga forma en la rodilla y queremos que vaya totalmente recto. Fijaos, podéis inclusive bajarlo desde aquí, pero bueno, lo vamos a bajar desde aquí. Me estoy quedando sin punta en la pintura. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Con el alto de cadera. ¿Veis que está quedando totalmente inclinado? Hacemos la octava de cintura. La mitad. La octava de cintura a la mitad. Y ya tenemos el pantalón terminado, ¿vale? Esta es la espalda. Digo, este es el de... Sí, esta es la espalda. Y este es el delantero. Bueno, yo voy a comprobar que está bien hecho. ¿Vale? Ahora voy a doblar. También se puede hacer con la cinta métrica, pero bueno, para que veáis y comprobar, ¿eh?, que está bien, que me quede igual de largo y que a la hora de coserlo y luego de la parte de delante, a ver, sí,
de lo que es la parte de entrepierna, que bueno, tiene que quedar en la misma medida. ¿Veis? ¿Comprobáis? Y están perfectos. Simplemente, pues eso, al tener más pompi de la parte de atrás, pues va a subir un poquito más. Y luego la entrada de lo que es por la parte de abajo. Pues chicas, con esto se puede decir que hemos terminado con el curso de corte y confección. Vamos, de corte y confección no, de patronaje. Aquí hemos terminado con el curso de patronaje, porque lo que queda es hacer el cuello, y el cuello es muy facilito. No sé si en estos días subiros el vídeo que ya tengo hecho de cuando hice el otro curso, que está en YouTube, y que os lo vayáis mirando. Darnos unos cuantos días de descanso, porque si os dais cuenta, ahora mismo somos 23 personas, de 1000 y pico personas que empezaron. ¿Qué digo 1000 y pico? Si llegamos a 15.000 con el primer vídeo, ya se llegó a 15.000 visionados. Habéis terminado haciendo el curso 25. Entonces, la gente se ha ido yendo por el camino, bien porque lo ha visto muy difícil, bien porque quiere las cosas muy fáciles, que es lo que yo os digo muchas veces. Que no os conforméis con que yo suba unos patrones hechos. Eso no es. Eso no es saber confeccionar una prenda. Eso es saber coser. Eso no es ser modista, eso es ser costurera. Y costurera lo puede ser cualquiera. Pero modista, y ser una buena modista, hay que tener mucho empeño. Ponerle mucho empeño a la cosa. Y yo lo intento con vosotras, por activa y por pasiva. Cuando me pedís los patrones, yo os digo que sí, que los puedo subir, que yo me tomo la molestia. Pero que es una molestia que lo puede tomar cualquiera, porque yo muchas veces lo de Pinterest, os metéis en Pinterest y en Pinterest conseguís lo que queráis. Inclusive he visto comentarios, no, tú, lo que tienes que hacer es desmontar un pantalón, y por un pantalón que tú tengas, y el trabajo que os cuesta hacer, desmontar el pantalón, luego tenerlo que volver a montar ese pantalón, pues no es mejor hacer un patrón y hacerlo a la medida, que posiblemente inclusive el pantalón que estáis desmontando ni os quede bien. Es mejor hacerlo así. Pues, chicas, yo doy de todo lo que puedo y un poco más, pero ya no puedo dar más. Esto es lo que hay. Entonces, yo seguiré subiendo los patrones. Quien quiera seguir haciendo los patrones de Marlene Mukai, que lo siga haciendo. Y luego las que queráis seguir con el curso, yo estoy dispuesta a seguir con las transformaciones y a seguir enseñando. Pero que hasta que hemos llegado, y yo creo que no es tan difícil. Es simplemente poner un poquito de interés todos los días, echarle un poquito de tiempo a la hora de hacer los patrones, machacar un poquito los patrones y ya está. Y Cielo Liliana dice, ¿este sirve para leggings? Pues sí, si hubieses estado a lo mejor desde un principio, hubieses enterado de que sí, de que este patrón, según lo he explicado por la parte de dentro, es un patrón entallado y es un patrón que sirve para leggings. Este patrón sirve para todo, porque ya una vez hecho lo que son las pinzas de entalladura, lo puedes hacer ancho, lo puedes hacer estrecho, puedes hacer los pantalones tipo palazo, puedes hacer pantalones de los que cruzan, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer un mono, un overol, lo que queráis, lo que queráis. Pero hay que saber hacer el patrón. Con el patrón básico se hace lo que se quiere. Voy a ir siguiendo mirando. A ver qué más cosas tenéis por ahí para preguntar. Me encanta aprender, y aprender es ser constante hasta aprender. Yo, aunque voy poco cada día... Efectivamente, yo sé que Vanessa es una persona que se esfuerza muchísimo, y que es lo que hay que hacer, esforzarse y cada día un poco más y cada día un poco más. Y pensad una cosa, a ver, los patrones, los vídeos que yo estoy dejando de YouTube,
Son vídeos gratuitos. Todo esto que yo estoy haciendo es gratuito. Vosotros, no sé si alguna os lo habréis planteado o alguna lo sabrá. ¿Sabéis lo que cuesta un curso de patronaje? Cuesta mucho dinero. Y el esfuerzo que le podáis estar imprimiendo aquí, lo vais a tener que imprimir inclusive más cuando vayáis a las clases, porque las profesoras os van a exigir. Si tú vas a hacer un curso de patronaje o un curso de corte y confección, para que te den el título aquí en España, tienes que hacer una serie de patrones, tienes que hacer una canastilla completa, te tienes que esforzar en una palabra, aparte del dinero que te cuesta, que el dinero que te cuesta es un dineral, es muchísimo dinero lo que cuesta hacer en este sistema hoy por hoy en España. Hacer este sistema y sacarte la titulación. Y yo doy por hecho que no hace falta para poder hacerse un pantalón y para hacerse una falda y hacerla bien hecha, no hace falta tener titulación ninguna. Es simplemente tener interés. Entonces, espero que las 25 o 26 personas que estáis viéndolo, ya os digo, de las 15.000 que empezamos, que hayáis llegado a 26, pues estoy contenta. Porque fíjate, podríamos haber llegado a ser ninguna. Porque de las 26 vamos a descontar 3 personas y no somos 26. Somos 24. Porque hay 3 personas que me están viendo que simplemente me ven por verlo, no por nada. Entonces, en total, somos 24 personas las que ahora mismo estamos interesadas, contando conmigo. 25 personas, las interesadas en este curso, ¿vale? Entonces, pues bueno, chicas, aquí yo ya me voy a despedir porque ya no hay más que ver. Si no tenéis más preguntas, pues es lo que hay. Yo mañana o esta noche subiré el vídeo a YouTube para que ya tengáis todos los vídeos recopilados. Están en una lista, en un listado, y bueno, pues irlos viendo poquito a poco y yo qué sé. Y ya según me vayáis pidiendo, si queréis que sigamos con transformaciones, pero claro, para poder seguir con transformaciones, yo ya el próximo día, si yo voy a explicar, voy a hacer, por ejemplo, imaginaos que hagamos un curso de faldas, tenéis que saber y tenéis que dominar hacer el trazado de la falda. Es importante que lo dominéis, porque cuando empecemos a hacer los trazados de falda, yo ya voy a empezar sobre patrones hechos. Yo ya voy a empezar con un patrón tipo hecho de falda y ahí voy a hacer las transformaciones. Puedo a lo mejor, como mucho, dar un repaso de primer día y volver a explicar otra vez cómo se hace el patrón de falda, pero no puedo andar explicando todos los días cómo se hace el patrón de falda para poder hacer las transformaciones. ¿Vale? Tenéis que saber hacerlo. A mí me gustaría, pues eso, poder explicar cómo se hace un vestido, cómo se hace un drapeado, cómo se hace una serie de cosas. Pero si no dominamos estos patrones, no podemos seguir. Bueno, chicas, ya las horas que son van a ser ya las 8. Ya va siendo hora de despedirnos y espero lo que hemos dado en el curso, a lo largo del curso de estas semanas, o sea, de provecho, os podáis hacer vuestras faldas, vuestros vestidos, todo lo que os podáis imaginar. En estos días, pues creo que os voy a plantear un test para ver qué es con lo que queréis que sigamos. No sé si dar un tiempo, inclusive pasar este curso al otro grupo, a Aprende con Marge, porque el otro grupo es mucho más numeroso y se ha quedado muchísima gente sin aprender. Yo he empezado con este grupo porque, como habéis sido desde un principio mis seguidoras, porque el otro era cortar y coser para todas, sí, de allí habéis venido muchas, pero hay mucha gente que está siguiendo y ahora sí, porque ahora ya el grupo se llama Aprende con Marge y bueno, pues también son seguidoras, entonces no sé ahora mismo lo que voy a hacer. De momento creo que me voy a dar un poquito de descanso. Voy a terminar todo lo que tengo en mente.
terminar la blusa plateada, no sé si la visteis ya terminada, hacer una falda, que la falda igual, me estaba planteando, por ejemplo, el día que vaya a hacer el patrón, hacerlo en directo, el día que vaya a hacer, a cortarla también, para que lo veáis cómo se hace, y bueno, pues no sé, como vosotras también lo vayáis viendo, y vayáis queriendo, y el tiempo que vayáis a tener, ¿vale? Pues nada, chiquitas, un besito, y yo encantada de haberos podido enseñar lo poco o lo mucho que sé. Adiós.